Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, Bella Alma. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior, que así me encuentras en Facebook, en Instagram. Y bienvenido a una tertulia más en sintonía que tenemos hoy de manera muy especial. Hoy saben que estoy de viaje, motivo por el cual esta será una transmisión grabada, pero no queríamos fallarles, nunca queremos fallarles. Y por eso aquí estamos, mi querido y amigo. Eh, con mi querido amigo Yauma, aquí estamos para traerles Buenas. justamente toda esta información. Hola Yao, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal estáis todos, todas? Espero que estés muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí andamos haciendo esta transmisión tan especial para toda nuestra querida audiencia que nos espera cada martes. Y bueno, aquí estamos cumplidísimos, sin faltar, ¿eh? Sin faltar. ¿Cómo has estado, mi querido Yao? Andas cansado. Ando viajero, ando viajero porque tuve una quedada con, con alumnos en, en, en Sevilla y fue, fue muy, 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 muy bonito. Muy bonito. Siempre, siempre gusta, pues, desde. Somos de, éramos de varios, de varios fraccionados, pues nos conocimos, hicimos ejercicios, la verdad, lo pasamos muy bien. Estoy muy contento. Ay, pues qué padre, ¿eh? me imagino que ha debido ser muy, muy lindo. ¿eh? Sí, 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 sí. Muy, muy lindo el, el poder convivir. Qué bueno, qué bueno que lo, que lo hicieron, que se dieron esa, esa gran oportunidad. Y me imagino que para muchos el conocerse también. ¿Mm? Sí, el conocerse, pues siempre es un presente, un regalo, porque estamos Exacto. presentes desde la presencia de Dios y esto. Para mí es, es impagable, es, es, es lo mejor que hay. Se crea, se crea verdad, un, un, una, un vínculo muy fuerte. Hay, 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 hay amistad real, hay unión real entre, entre divinidad. Y eso, digo, es, para mí es, es muy bonito. Cuando te ven, te reconocen, te, nos abrazamos, es es, es, es es muy especial para mí. Qué lindo. Bueno, pues. Hoy vamos a tener un tema que eh, quisiste que tocáramos el día de hoy, porque como todos saben, en la gira eh, haremos sanación avanzada y expansión del ser y habilidades especiales en sintonía con el ser. Entonces, hoy quisimos tocar el tema de habilidades especiales, pero desde la visión de Neville Goddard. ¿eh? Yao, ¿por qué en esta ocasión nos lo vas a transmitir las habilidades a través de.? De la visión desde Neville Godard. Cuéntanos. Porque, porque Neville Godard, Neville Godard, aparte que era un visionario, era un. Empieza gran... por contarnos quién era, porque no todos mundo, quizá no sí, sabe Neville, quién es. Neville Lancelot Godard, este señor, fue uh, integrante de una idea que salió a principios de siglo, que es el nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento tenía una idea revolucionaria que nosotros y la divinidad éramos una misma cosa, un mismo ser. Lo que pasa que el ser humano había dormido esa parte divina y quedaba latente en, nuestro, en nosotros. Y cuando nosotros provocamos un despertar, tenemos un despertar espiritual, pues esa capacidad vuelve a salir a flote y nos dan ciertas capacidades. Sobre todo, sobre todo ese, ese nuevo pensamiento daba en la manifestación la manifestación consciente. La famosa ley de atracción es un subproducto de lo que el nuevo pensamiento dijo, el pensamiento de Dios. Cómo una persona que sabe quién es, tiene la conciencia de divinidad, puede hacer manifestaciones conscientes. Y ahí nacieron Napoleón Hill, Wattles, eh, que son muy conocidos en el tema del, del desarrollo personal de manifestación, y también Neville Goddard. Neville Goddard Estaría en la cúspide, porque este señor postuló algo llamado la ley de la Asunción. ¿Qué es la ley de la Asunción? La ley de la Asunción dice que si tú sabes lo que eres, si tú sientes lo que eres desde un deseo cumplido, porque ese deseo y tú sois lo mismo, el universo no te puede decir que no. Eso se manifiesta sí o sí. O sea, no hay manera que no se me ocurra. Y esto. Desde el punto de vista de una habilidad especial, tiene mucho que ver, porque nosotros, en el tema de habilidades especiales, hemos puesto la habilidad de Neville Goddard, ¿eh? esa habilidad que tenía él para manifestar de forma consciente, la hemos podido uh, asimilar a las personas que nos lo piden. Es decir, podemos hacer que tu cuerpo energético funcione en la habilidad de manifestación consciente, igual que lo haría el mismísimo Neville Godard, pero con mejoras muy importantes, que esto es lo que va a este programa. ¿Qué mejoras? ¿Por qué? ¿Por qué hacía falta estas mejoras? ¿Y cómo es posible que eso sea eh, posible? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que esto sea posible? ¿Que se haya mejorado? ¿Eh? <laughs> vale, primero, ¿cómo es posible que se pueda eh, asimilar algo de... Por ejemplo, el señor Nebel Godard. Porque en la realidad, la realidad desde el lugar donde todo se gesta, no desde la realidad que vemos cada día, no desde el cielo azul que vemos cada día, no desde nuestra casa, sino desde otro lugar de donde nace todo lo que es el linaje, toda la información de todo lo que hizo cierta persona durante una trayectoria, eso se puede transmitir a otras personas. Se pueden poner de forma adquirida a los cuerpos de energía e información de las personas que así lo solicitan. Y de hecho, en el curso de habilidades especiales, lo que hacemos nosotros es poner la misma habilidad que tenía Neville Godard en las personas que nos lo piden, pero con algo que creo que es un, un, un gran avance sin tener que visualizar ni imaginar. Porque el tema de que Neville Goddard utilizaba mucho el tema de la visualización e imaginación. Él utilizaba algo llamado el momento de la hipnagogia. ¿Qué es la hipnagogia? Es cuando tú estás, a, tú estás a punto, estás en la cama, estás a punto de entrar en, en, en ondas delta, las ondas cerebrales delta son aquellas que cuando entras te, te quedas grogui, te duermes, quedas en sueño profundo. Pues hay un intermedio que es entre ondas, ondas Z y ondas Delta, que se mezcla el mundo, el mundo de la divinidad con el mundo físico. En ese momento, Neville Goddard tenía una técnica que era para meter un gol a la realidad, que era mediante el uso de la, de las, del espacio endagógico, allí imaginabas que ocurría algo en tu vida. Y eso se iba repitiendo y al final con la emoción, con el enfoque, pues acababa sucediendo. Y eso es una de las técnicas estrellas de Neville Goddard. Lo que mm -hmm. pasa que claro tenías que hacerlo de una manera tan intensa, una visualización tan intensa que era bastante complejo. Había gente que dice es que yo no sé visualizar de esta manera, yo no sé hacer todo esto. Aparte, 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 aparte que hay algo muy importante que creo que al, semi, al señor Neville Goddard se le escapaba. Y es que no solo había que hacer eso, sino que habéis que poner una gran cantidad de energía en movimiento, porque el universo requiere de grandes cantidades de energía para mover la realidad en sí y para que eso que tú quieres manifestar venga hacia ti. Si tienes muy poca energía en tu cuerpo de energía e información, va a ser muy complicado que eso suceda. Es como intentar manejar un automóvil. Que no tiene combustible, no te va a llevar a, al punto del viaje. Tienes que poner energía, tienes que poner combustible en ese coche para que tú puedas darle a la llave de contacto y puedas manejar hasta el sitio donde tú quieres ir. Pues en el campo de Neville Goddard, él cuando hacía unas grandes um, charlas, tertulias, hacía conferencias en Los Ángeles y Nueva York, él se daba cuenta, porque él lo ha comentado en alguna ocasión, que solo una pequeña parte de la audiencia llegaba a conseguir esos objetivos, esas manifestaciones. Él pensaba que, como conocía al ser humano, que no ponían todo el agua, o sea, no ponían toda la carne en el asador, sino que se quedaban a medias. En cierta manera, alguna parte de esos, esas personas sí que es verdad que no ponían el cuello, ¿eh? no, no ponían toda la carne en el asador. Pero también es cierto que. Tampoco era culpa bien bien de ellos, no tenían suficiente energía para poder manifestar eso que querían eh, que apareciese en su vida. ¿De acuerdo? Por tanto, la metodología, lo que vamos a hacer Nieves y un servidor en la gira de Latinoamérica, es a la gente que quiera la ley de asunción bajo el paraguas de Godard tendrán el modo de funcionar de Neville Godard, pero aparte enseñaremos que hemos avanzado tanto en la técnica de Neville Goddard que ya no hace falta ni visualizar ni imaginar nada. No hace falta. Solo hace falta que seas consciente que eres divinidad. Nada más. Que tienes energía para manifestar. Y ahí a Dios, ahí a Dios, a esa divinidad pues diciendo hágase tu voluntad. Es que no puede ser de otra manera. Si Neville Goddard eh, estuviese en el mundo de la forma quedaría sorprendido de cuán lejos hemos, llegado su, hemos llevado su legado. Porque Seguro. su legado, sí, sí, segurísimo, su legado es impresionante. Y ahora con esto ha pegado una evolución. Es como si Nelgodan fuera la versión 1.0 y estuviésemos ya en la 4. Porque ha pegado una evolución a la bestia. Ahora sí que la versión este, última, como si se tratara de cualquier eh, equipo de... <laughs> Exactamente. Ahora sí que lo, lo avanzamos completamente. Oye, Yauma, dime una cosa, este, más bien dinos a todos. Eh, entre las habilidades que veremos en el curso, eh, que una es, por cierto, efectivamente, como dices, la, la ley de asunción, ¿alguna más tiene que ver o está basada en las habilidades este, según Neville Godard? ¿Mm? No, porque Neville Godard... Sí que Neville Godard tenía percepción de, de entidades. Eso lo comenta, lo comenta en un momento, creo que él estaba en un hotel. Si queréis saber mucho de Neville Godard, él, él grababa las conferencias. Fíjate, sí, conferencias... Grabadas. y hay conferencias de casi hace 100 años y están grabadas de 90 años, bien, bien, y están grabadas en equipos magnetofónicos que han sido restaurados y están en la voz original de Neville Godard o también están las versiones uh, que han sido dobladas al castellano, es, bueno, es decir, al español, han sido traducidas al castellano con voces muy conseguidas. Hay una que me encanta que es Julia Jiménez. Julia Jiménez es, es una persona o sea, que tiene una, una voz de Ángel. Yo cuando escuchaba a Neville Godard con la voz de Julia Jiménez, de verdad es que te transmite el mensaje, pero al 100%. Pero si tú dominas el inglés y quieres escuchar en la mismísima voz de Neville Goddard, pues están en las conferencias grabadas y están en, en, en Internet y están en un, can, en un canal español. Por lo tanto, solo hace falta que busques en el Google conferencias de Neville Goddard en, 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 en la voz original y lo vas a encontrar enseguida. Creo que es nevil .es. es algo así, es algo así la, la, la página de que están las conferencias y es brutal, es brutal. El chico que lo lleva ha hecho un trabajo admirable poniendo un montón de, de conferencias, de, de traducciones, es, es espectacular, espectacular. Por lo tanto, Neville Godard tenía una capacidad innata para ser divinidad, para ser algo. Que mucha gente cree de oídas o a sabiendas, pero no, no, lo es, lo es en, en cuerpo y alma, lo es en, en cuerpo y alma, y él realmente ha sido, pues, el, 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 el eje, el eje de, 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 de la vida de muchísimas personas. Otra de las habilidades también es la precognición, ¿no puedes hablar un poquito al respecto? Sí, aunque esto no tiene nada que ver con Nebigodas, la precognición es una recepción de una información de algo venidero, ¿de acuerdo? Es algo venidero en la cual no te viene una fecha concreta, a no ser que veas fechas en la misma precognición. Es como ver sucesos que van a pasar. Una visión de futuro. Sí, realmente es una visión que hay que tener, mmm, hay que tener una manera de ser muy especial, porque lo que ves a lo mejor no te gusta, a lo mejor te das reparo en ver eso. Tú no puedes escoger ver ciertas cosas y no ver ciertas otras. Es decir, ver o no ver. Tú estás en un momento de apertura espiritual y la precognición no solo pensar que te va a llamar a alguien. Sí que es precognición, pero eso no, no es eso. Una precognición bien llevada, una precognición bien bien uh, activada, te da una visión que a lo mejor no todo lo que estás viendo pues te apetece ver. Aparte, Gracias. aparte, pues está el problema de que mmm, lo que vas a, a, a visualizar, a ver cómo avisas después a la gente. Yo, yo, yo siempre recuerdo una, un, un momento muy triste porque me puse muy triste y en algo que ocurrió hace hacía bastantes meses con Paqui. Paqui tiene mediunidad, tiene precognición y hubo, hubo un niño que desapareció en, en Francia y ella llamando y llamando a la gendarmería llamando pues llamó ante la tres televisión llamó un montón de cosas a la familia y le colgaron el teléfono y ella ella es que ya comentó es que sé es que lo veo es que sé dónde está el crío es que sé dónde está el crío y, y la mujer estuvo mal un tiempo o sea estuvo mal un tiempo es muy triste todo eso y es muy duro porque a veces este, quieres avisar a alguien de una circunstancia. Hay, hay gente que ni te cree y hay gente que te tacha de loca, hay gente que... que o, o incluso si ves a alguien de tu familia, pues es muy doloroso. ¿eh? Mira, esto en Estados Unidos, Estados Unidos puede ser de muchas maneras, pero esto, en eso están muy avanzados. Sí. Muchas veces, muchas veces. Hay casos, o sea, se han visto casos, que, han casos que ayudan, a, 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 sí, han recurrido a mediums, a gente ayudan que tiene. a la policía criminal, uh -huh. y, y están ahí. Y hay casos que se, o sea, lo no han visto, misterios sin resolver y cosas que, y programas que se ven, se, se ven de, hasta a, en series televisivas. Este, sí, no es nada extraño. Oye, ¿por qué, por qué no, no, no aprendemos un poquito de, 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 de de las buenas experiencias que han tenido uh, otros cuerpos ¿eh? de seguridad haciendo este tipo de uso de esas personas que ha, han demostrado en muchísimas, en muchísimas uh, ocasiones que esto funciona, que esto no es una tontería, que no estamos chavados, que funciona. Y la mujer, la mujer, se mató literalmente llamando, 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 y, y y creo que, no sé, yo no me lo ha comentado, pero creo que a una mala palabra se ha llevado. Y eso no es justo. Seguro, eso porque justo. definitivamente cuando tratas de hacer el bien y de apoyar y de ayudar a una causa, eh, un niño, una desaparición de ese tipo, pues es bastante doloroso encontrarte con la puerta en las narices y encima hasta, hasta una mala respuesta, ¿no? O sea, eh, terrible. Eh, pero bueno, creo que con eso quedó, quedó bastante claro para todas las personas lo que es la precognición, la precognición que es diferente a la mediunidad. ¿Mm? Sí, sí, sí. ¿Qué no, es la mediunidad? A ver, cuéntanos. La, 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 la mediunidad como tal es recepción directa con otros sistemas de energía. Cuando digo otros sistemas de energía, me gusta decirlo así porque la gente y mediunidad... Siempre hay algo en, que, que, que tienen en cabeza: difuntos, muertos, desencarnados. Es algo que hay que quitarnos de la cabeza. No todas las entidades, es que ni mucho menos, son minorías las desencarnadas. O sea, han, hay, hay entidades que nunca han tenido cuerpo, porque no le has hecho falta tener cuerpo. Y eso también es una mediunidad, poder interactuar con esas entidades. Que puedes ir. También a, a recibir información de gente que ha traspasado, sí, sí, pero si tuviésemos que decir un porcentaje de las veces que vas a hablar con uno con otro, es que es, es residual el tema de los difuntos. Ahora mismo, eh, en donde está Nieves y donde estoy yo y donde, está, y donde estáis vosotros mirando el programa, o sea, que nadie se crea que está solo en la habitación. O sea, por favor, o sea... De verdad, que nadie se lo crea. No estás solo ni cuando vas al baño. Esa es una cosa que siempre digo en las formaciones y la gente se ríe, pero es que es cierto. O sea, ni cuando vas al baño. Están por todas partes y hay muchísimos más que nosotros. Claro. Y no hay que mandarlos a la luz. Porque la gente tiene una creencia absurda de que todo lo que no tiene cuerpo para la luz. Oye, vete tú a la luz. O sea, que no funciona así. No funciona así. O sea, el ser humano. Eso, hermano, tiene que madurar muchas cosas, nieves. Tiene claro, que es, que, es que tenemos siempre la percepción y Está la astral. visión de que el mundo es a través de esta densidad de lo que, y todo lo que no sea como nosotros, pues, o, o son este, desencarnados, o son, eh, ahora sí, que difuntos que no llegaron, almas que no llegaron a, a, a la luz, etcétera y sin embargo yo quiero decirles que en el curso ¿eh? Eh, en los cursos parte de lo que hacemos es tocar ¿eh? aprender a sensibilizarnos a tocar a todas estas entidades como parte de que están en nuestra vida y a nuestro alrededor y no ya no te asustas de nada eh, las identificas las sientes las percibes ¿eh? y es ya parte es, de puedes llegar ¿tú? a ver o Exacto. sea se puede ver la bruma y y, y es un reconocimiento hacia ellas, es un reconocimiento de decir, oye, por fin, por claro. fin hay un contacto. Porque toda la vida, pues, a unos, a unos pues, sintiendo, sintiendo, es que ellos están ahí, no vienen porque tú seas mediúmnico, no, ellos ya están ahí. Y eso es algo que, que, que hay que entender. El ser humano, el ser humano, está aprendiendo desde una infancia. Somos bebés. Intentando empezar a caminar. Pero para que lleguemos al momento de caminar, tenemos que aprender a que primero, las películas de Hollywood son una cosa completamente abstracta de cómo funciona el mundo espiritual. No, no funciona así. O sea, hay una especie como de visión terrorífica, apocalíptica, de lo que es un mundo espiritual. No, aparte, en la metodología trabajamos energía vertical. No es horizontal. Todo lo que te vas a encontrar, como mínimo, tiene tu vibración. Como mínimo. Y lo demás es infinito para arriba. Por lo tanto, ya, por, ya solo con eso, tranquilidad absoluta. Después, hay un trabajo, hay, un, hay una técnica que es bastante nueva, entre comillas, que es la expansión. La expansión de, de cierta capacidad que tenemos en la cabeza y en la cual, pues, tenemos la capacidad de ver sobre todo en la noche, los movimientos que hay, por ejemplo, en la habitación. Claro, y esto, es esto también nos lleva a otra, a otra técnica, a esa visión con los ojos tapados. Sí, hay una, hay una cosa que trabajamos también en, en la vida especial y también trabajamos en uh, el método ERSEM, que es la capacidad de ver con los ojos, con una máscara, y esas máscaras, que tienen, vamos, que no dejan ver ni un, ni, un, ni un fotón de luz. Hay una marca que a mí me encanta, que es la MindFold. Esa marca es que, de ¿verdad? Tú mirarías al sol directamente, notarías el calor en la cara, pero no se filtraría ni un rayo de luz, se o sea, esa oscuridad absoluta. Y cuando la gente empieza a hacer así y a ver su mano, porque la ve, se quedan perplejos. Y cuando van entrenando, cada vez la ven más clara, más clara, más clara, más clara, más clara, hasta que al final ve una mano blanca con los huesos dentro y no, ve el fluir de la sangre y ve después a las otras personas. Es espectacular, pero es que esta es la visión de tu yo real. Tu yo real lo tienes sordo, ciego y mudo. Claro. Y lo que tenemos que hacer es darle voz, darle voz a ese, a ese cuerpo, darle visión y darle audición, un claro. sentimiento, un sentir. Porque... Es muy triste que pongamos tanta atención en un cuerpo que al final de cuentas esto va a perecer un día u otro. Es como aquel que al final se rompe la prenda de vestir y la tira, ¿de acuerdo? Y no le damos importancia a un cuerpo que nos va a durar eternamente, que es el cuerpo de energía e información, que es el que realmente trabajamos, tanto Nieves como yo, en las formaciones que damos. Somos energía e información. Y veréis como Monterrey... En Santiago de Chile y en Medellín se trabaja de una manera muy concreta. Y con esa manera de trabajar de forma concreta, percibes y ves y sientes la auténtica naturaleza del ser humano, que es la divinidad. No es, no es esto que estamos viendo, porque esto que estamos viendo, eso que tú ves en el espejo, no te va a llegar a ningún sitio, a menos de manera espiritual. Ahora bien, despierta a quien tú eres y te darás cuenta que el que te mira detrás de los ojos es tu yo real. Y vas a llorar. De felicidad o ver un reconocimiento de que tú eres mucho más que esto. Y esto, esto que dices es eh, muy conmovedor, porque realmente es empezar a ver más allá de toda la densidad, de todo el plomo ¿eh? que somos, de toda esta parte densa, este, tremenda, y empezamos a ver esa parte más sutil que es muy. te emociona tremendamente, porque empiezas a ver eh, la, ya no la carne, sino lo que hay atrás y todo lo que representa energéticamente la información que hay ahí. Hay muchas veces que también en, en los cursos de sanación dicen, pero ¿cómo podéis ver o cómo podéis saber eh, las eh, patologías de alguien? Es que empiezas a desarrollar también todas estas capacidades que eh, van más allá de la forma física. Y de lo que ves claro. con estos ojitos eh, que tú hasta ahora has creído que son tus herramientas mágicas y grandiosas, pero que empiezas a ver más allá de las formas. ¿eh? Claro, es que... claro. Es que la, la energía y la información son el, el, el vehículo para saber lo que hay allá. Todo lo que esté mal en un cuerpo se presenta como energía e información. Y esa es la información real de quien tú eres. Quiero, quiero recordar algo que pasó en Cantabria, que realmente fue muy, muy conmovedor. Hubo una señora que era francesa, que, que creo que vivía en Suiza, que fue al espacio blanco envolvente en el desanclaje y lloró, o sea, lloró, pero a pulmón suelto, porque vio a su madre. Su madre ya tuvo una conversación que eso entra en el ámbito privado, ¿de acuerdo? Pues fue tan espectacular para ella tan espectacular para ella que dice que nunca en la vida va a volver a ser la misma de antes porque creo que es de las veces que más potencia he visto en el llanto de alguien en el espacio blanco de momento mira que he visto uh, momentos emotivos pero, pero, pero esa señora lloró de una manera tan desconsolada pero, pero con alegría que estuvo una vez acabó el, el, el ejercicio, más de una hora llorando porque había podido ver a su madre, podía haber hecho arreglado con su madre que era muy complejo, muy, muy complejo, y, y le dijo que le había cambiado para siempre la vida, que nunca más volvería a ser la misma. Nunca más. Y eso es algo que eh, se da en los tres cursos, Bellas Almas, eh, la técnica de anclaje tanto se ve en sanación avanzada y expansión del ser, como también se ve en desfases y multidesfases y en habilidades especiales. Este, lo vamos a tener también. Así sí. que eh, es otro motivo. ¿Mm? Es, algo, es algo tan espectacular. Cuando lo dominas, es algo tan espectacular. Ya que so ya solo con eso, yo creo que os daríais por satisfechos la metodología. Porque el hecho de poder ir allí porque lo más espectacular, ya lo he comentado otras veces, es que te traes información aquí que tienes que verificar. Es decir, es un ejercicio de clase. Tú vas a ver a tus familiares, los vas a ver, pero te tienes que traer información acá y poder comprobarla. Por ejemplo, tú ahora dile a tu padre que cuando era pequeño hizo esto, esto, esto. Una información que tú nunca hayas sabido, evidentemente. Tú se lo a tu padre y tu padre se cae literalmente de culo. Porque era un secreto entre su madre, es decir, tu abuela, y tú. Algo que nunca habías compartido con nadie. Y es la prueba definitiva de que la muerte no existe como tal. Y la señora francesa dijo: No tengo miedo a la muerte ni nunca más la tendré. Porque he abrazado a mi madre. He hablado con ella de algo muy complejo, porque hablaron de algo muy complejo entre ellas dos, y fue espectacular el desenlace final, que esto entra dentro, ojalá lo pudiera contar, pero entra dentro del ámbito privado de ella, ¿de acuerdo? Y eso es algo que queda entre ellas dos, pero el de, el, el, como acabó eso, o sea, no los pelos de punta, los pelos de, de, de piel de gallina, no. Lo, un nuevo nivel de qué maravilla de experiencia. Qué maravilla de experiencia, porque acabó de una manera, mira, es que espectacular. Teníamos que inventar una nueva palabra para definir la palabra espectacular, de cómo acabó. Qué maravilla, qué, qué, hermoso. Qué, hermoso. Eh, qué hermoso. También una de las habilidades que se, que, se de, que se va a trabajar es la comunicación con los animales. Es una que triunfa muchísimo. Que está teniendo ah, mira, exactamente... Mira. Que un montón de gente, o sea, brutal, brutal, porque realmente hay una comunicación. Hay una comunicación. Y, y, y es que me comentó, creo que me comentó Sandra, el caso de, de un animal, de, de, de un perrito que le dijo: dile a, a, a mi amiga humana que por favor me deje marchar. Que por favor sí. me quiero ir. Que me quiero ir, por favor. Me quiero ir. Y la dueña dijo que no, que no, que no permitía que se fuera. Y el perro hizo todo lo posible para comunicarse con ella, para dar a entender el mensaje de Sandra. O sea, es de esas cosas nieves que. ¡Buah! Es que es muy fuerte. Buah. Lo hablábamos en un día, en una sesión con Sandra, justamente de cómo perciben o viven la, la partida, la muerte de los animales, y cómo de pronto somos los humanos los que ay, nos Adam. aferramos Adam. A, 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 en ese apego a no soltar, no los dejamos ir y, y estamos eh, ahora sí que eh, posponiendo lo inevitable y además haciendo que alguien sufra más, porque al fin y al cabo es un ser que puede estar sufriendo muchísimo. y sí. La habilidad, es, la, la habilidad transhumana abre mucho una capacidad de empatismo total con, que, de que todos somos seres sintientes. Claro. Todos, todos somos seres sintientes. Hasta los más diminutos tienen una información de sentimiento. Son sintientes. Y eso a lo mejor nos haría plantear muchas cosas de nuestro día a día. Sí, Creo... definitivamente. Creo que nos replantearíamos muchas cosas que estamos haciendo a día de hoy con el tema de la complejidad de todo el mundo que nos rodea. Mucho, ¿eh? Creo que cambiaríamos muchos hábitos. Muchísimas. Cambiaríamos mucho la visión y parte también de este curso de habilidades. Vamos a integrar esas polaridades, vamos a unificar más mente, corazón, vamos a trabajar esta sintonía con el ser para que realmente te des cuenta de quién eres en verdad y llegues a potenciar todo lo que hay, más allá de lo que no ves normalmente, pero que está ahí y eso es lo que realmente eres. Y entonces yes. se te va a empezar a expansionar todas tus capacidades y todas tus habilidades. Y por eso quisimos hablarles hoy de estas habilidades especiales y de todo lo que esto conlleva, porque te aseguro que te va a empezar a cambiar la vida. Y obviamente, aunque elijas dos, el hecho de empezar a trabajar con todos los protocolos empezará a manifestarse y a estar más intuitivo, a estar más conectado, eh, a estar más centrado, porque es algo que sucede de forma natural a todas las personas que empiezan a trabajar con la metodología. ¿Verdad que pueden esperar todo este tipo de cosas? Sí, el tema de cómo funciona una energía y una información. Cuando se adquiere la información junto con la energía que le da el trabajo, pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Por qué? Porque no puede funcionar de otra manera. No puede funcionar de otra manera. Igual que decía Neville Goddard que Dios y tú sois lo mismo, él decía que la, la imaginación humana era la divinidad en proceso de creación. Yo te digo que tú, que eres divinidad. No puedes nunca dejar de crear. Y una de las cosas más bonitas que ocurre cuando se practican ciertas, ciertas prácticas en la metodología es que por fin escuchas algo que a lo mejor nunca había escuchado antes. Y es el silencio. Un silencio atronador, ensordecedor. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿eh? Parece contrasentido, pero por primera vez descubres el placer del silencio porque te da placer el silencio. Es un placer indescriptible. Neville Godard sabía muy bien cómo manifestar. Él era bailarín, no sé si lo sabéis, él era bailarín antes de, de conocer a Mustafa, que era su, su maestro en cristianismo esotérico. Este, este señor, Neville Goddard, Tenía mucho nivel de concentración. En su profesión de bailarín, que hay en internet, si buscáis, veréis que hay uh, la, los carteles de los teatros y salían en el con una chica ¿eh, bailando, pues tenía mucha, mucha disciplina mental. El señor. Por eso le, le, le costaba poco eh, el manifestar, porque tenía, era una persona que tenía mucha disciplina. ¿De acuerdo? Ahora bien, hemos trascendido. Ya te digo, no hace falta visualizar ni imaginar nada. Lo que depende es que tú seas consciente de que todo lo que estás haciendo en la vida ya hace algún tipo de manifestación. Nunca has dejado de manifestar desde el primer día que naciste. Y sobre todo, ¿sabéis cómo manifestamos con el miedo? Que es la energía más abundante en esta realidad. El miedo. El miedo. Ahí sí que vas a manifestar de lo lindo. No hace falta esforzarse mucho. ¿Por qué? Porque está por todas partes. Ahora bien, salir del miedo, salir de una, de una realidad consensual que está temblando a cada dos portés, que tiene miedo a las noticias, de los eventos. Cuando ya somos conscientes de que eso no nos representa a nosotros, nos conectamos con algo que nunca o muy pocas veces teníamos uh, esa conexión con el amor, con la alta vibración desde un ser consciente, ese ser consciente que eres tú, a partir de ese momento genera una manera nueva de manifestación consciente. Una que no te va a amargar la existencia, que no te va a tirar piedras, sino que es algo que tú ya sabes que es. Porque una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que el ser humano, cuando quiere manifestar algo, manifiesta por un capricho. Es decir, quiero un teléfono, quiero un coche, quiero algo, pero hace algo que realmente tenerlo o no tenerlo no le va a cambiar nada. Es decir, no le vibra en absoluto. La pregunta es, ¿qué es lo que más deseas? ¿Qué es aquello por lo cual te falta el aire? ¿Qué es aquello que sabes que tú y él estáis destinados a estar juntos? A partir de ese momento sabes que tienes la capacidad y tienes la convicción necesaria para mover la energía hacia eso. Activa ese poder que tú eres, pone en marcha esa vida especial y eso está ahí. ¿Por qué? Porque habláis el mismo idioma. Hay mucha gente que intenta manifestar algo sin hablar el mismo idioma, desde una vibración que no tiene que ver y es como si el deseo fuera por aquí y tú fueras por allá, nunca os encontraréis de cara a cara porque es que no camináis ni las mismas carreteras, no habláis ni el mismo idioma, no hacéis nada para que eso ocurra. Es como un televisor que no sintoniza la realidad del deseo. Y eso es algo que aprendemos con todo eso también. Saber yeah. que tú y el deseo tenéis que hablar el mismo idioma. Ahora, otra cosa que también se ve en el curso, este, y también lo veremos en habilidades especiales, será la, el ingreso a poder acceder al espacio arquetípico, al espacio Dios. Háblanos un poquito de todos estos lugares que también se puede acceder a la vez que sintonizas con el ser. Mira, el tema, mira, Neville Godard, ¿qué hacía? Hacía la hipnagogía. ¿Os acordáis la hipnagogía que lo he comentado antes? Ese espacio donde ya estás como en un duerme-vela, que empiezan a aparecer imágenes. ¿De acuerdo? Él enseñaba a hacer cosas desde ahí. Es muy complejo hacerlo desde ahí, pero bueno, él lo hacía desde ahí. Ya os he comentado, él tenía una, un, una, un entrenamiento mental con su profesión de bailarín muy, muy estricto. Muy estricto. Vale. Cuando tú te duermes, accedes a un estado delta, que se llama. Claro, desde un estado delta hay una inconsciencia. No te sirve. Tu cerebro no sirve para acceder a los espacios que ha comentado Nieves, ni al espacio supramental, ni al espacio teórico, ni al espacio blanco envolvente, ni al espacio télico, ni al espacio arquetípico. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de ser. ¿Eh? Neville Goddard jugaba casi casi a, al límite con la indagogia. Nosotros tenemos el desanclaje. ¿Qué es el desanclaje? Despierto. No te tienes que dormir. No tienes que hacer nada raro. No tienes que acceder a ningún tipo de onda cerebral porque el cerebro ahí no entra. Primero, el cerebro ahí no entra. Sin ningún tipo de sustancias. Nosotros, nuestra metodología, no usamos ningún tipo de sustancia. Todo desde el ser. Desde y incluso de... el desanclaje también es despierto. Claro, incluso el desanclaje. O sea, en ningún sitio. Hacemos lo que es la técnica de desanclaje y wow, ¿eh? te tiras para atrás, te tiras para atrás. Y cuando ya estás integrado, puedes eh, acceder a cuatro zonas bien diferenciadas. El espacio arquetípico, wow. En ese momento te darás cuenta de todas las creaciones humanas. Las creaciones divinas, de divinidad, las arquetípicas sobre sucesos, las, uh, los miedos del ser humano. Las creencias, los sistemas de creencias, todo eso aparece en el espacio arquetípico. Y tú observas, porque ahí no, no tienes que interactuar con nadie, solo miras, ahí se te cae la venda de los ojos. Ahí se te cae la venda de los ojos, porque hay 10.000 versiones de Jesucristo, 10.000 versiones de los ángeles. ¿Por qué? Porque cada, cada país, cada región tiene una idea de cómo es ese Jesús. Cada no persona. la historia. Estamos hablando, sí, estamos hablando de creaciones arquetípicas, no, no del, del, del Jesús histórico. ¿eh? No está uh -huh. hablando de ese Jesús, sino de que todas las creaciones uh, mentales van ahí y tú te das cuenta del, del gran catálogo que ha creado el ser humano. Ahí ya se te empieza a caer la venda de los ojos. Después, el espacio etérico. Pues es muy bonito, es bucólico. Es un lugar donde ves nebulosas de colores y no nebulosas las típicas que haces de meditación que ves almagamas de colores, pero que eso es una, una representación hormonal de, sobre un cerebro que se está relajando y está creando dimetilcritamina. No, no, no es eso. Tiene profundidad. Es decir, tú giras la cabeza y ves diferencias. O sea, ves que está todo ahí, lo puedes tocar, lo puedes ver. Puedes ir a lugares maravillosos porque hay una especie como de, de, de agujeros, de usar con serpentinos, días para allá y te vas a otros lugares. Es precioso. Es precioso. Ese lugar es solo para disfrutar. Para disfrutar como un niño, como el Dios que eres y observando toda la creación. Luego viene el espacio, el espacio blanco envolvente. Chicos. De verdad os digo que ese lugar no deja indiferente a nadie. Mira, puedes creerte que eres una piedra, que no tienes sentimientos, pero ahí te vas a derrumbar. O sea, si algo te prometo es que ahí te vas a derrumbar, en el buen sentido de la palabra, o sea, no, no por malo, no. Sino, y sabes que te vas a dar cuenta, porque es algo que ha ocurrido infinidad de veces, que esa persona de tu familia que creías que era... Mala persona que tenía recilla contigo, que estabais enfadados, viene a abrazarte, amigo y amiga. Y que él ya entiende desde esa posición que eran juego de egos, porque dos seres espirituales no se pueden enfadar. Dos seres reales no se enfadan. Dos seres reales son y que el personaje, ese que decía, es que mira qué me ha hecho esta persona, eso muere con el personaje, no contigo. Y te das cuenta que el abrazo más sincero lo recibes de esa persona. Yauma, ¿hay entidades que se quedan en eso que llaman el bajo astral y que no pasan al otro lado? ¿Hay almas que no pasan? A ver, el tema de la conciencia, ¿qué es la conciencia, no? Hay gente que cuando Pierde el cuerpo físico, pierde un poco la conciencia de ser. ¿De acuerdo? Pero aunque sí que puede haber un pequeño momento de incertidumbre o de falta de reconocimiento, ese lugar tira hacia allá y van allá. O sea, no, no, no pierden el tiempo estando allí. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Cuando vamos. Lo que decís bajo astral hay que tener mucho cuidado, porque no son ellos, o sea, muchas veces no son ellos, son personas que se hacen, o sea, son se hacen pasar por ellos. Por eso es importante. Serían un poco tipo... como los arquetipos que se hacen pasar sí, por. Sí, por eso es importantísimo que sea el espacio blanco movimiento. ¿Cómo, ¿Cómo sabes? Porque lo sabes, lo reconoces, no hay otro color que el blanco. Aparte, Bien. por eso hacemos el ejercicio de que te digan algo. Que solo sepa ciertas personas de acá para que veas que realmente son ellos. Porque los otros, si no son ellos, no sabrán nada que tú no sepas. Saben lo mismo que tú. Pero los, los que han traspasado no tienen información que tú no sabes. Y esa es la diferencia: esa es la diferencia entre el espacio blanco envolvente y el espacio arquetípico. En el espacio arquetípico no hay que interactuar con nadie, hay que observar y entender. Y el ser humano no puede dejar de crear, crea sus dioses, sus demonios, sus fábulas, sus fantasías allá. Pero eso solo se queda allá. Cuando nosotros vamos a espacio 20 la cosa cambia mucho. Fíjate si cambia, que vienen hasta las mascotas a, a, a recibirte, mascotas que ni que ni que ya ni te acordabas de ellos. Es lo más impactante. No te esperas que vengan ciertas personas porque o eras demasiado pequeño o pequeña cuando partieron, o es que ya ni las conocías y te vienen todas y todos. Ahí sabrás lo que es llorar con la emoción de la alegría. Y por último, el espacio Dios, espacio supramental. Es un lugar que no tiene palabras de explicar. Es un fogonazo enorme, fogonazo enorme en tu cara... Es donde realmente encuentras la verdad última de qué hago yo aquí. No era falta ni que acabes la pregunta. La respuesta ya la tendrás. Porque el conocimiento de quién tú eres está ahí. La parte supramental. Ya he dicho, es un universo en sí. La técnica de desanclaje y la técnica autodesanclaje. Que las dos se imparten en todas las metodologías, ¿eh? tanto las que vamos a dar en, en Tanto Nieves como yo en Latinoamérica, se va a enseñar a hacerte a ti mismo el autodesanclaje y hacerlo a terceras personas. Y esto es muy especial. Es el regalo más especial que puedes hacer a alguien, a alguien sobre todo que pueda tener miedo a esa, a esa muerte, ¿no? A esa muerte que está ahí, que te acecha más cerca o más lejos. Pero que sabes que algún día os vais a ver cara a cara, pero no es que no es eso, es, es, es un reconocimiento de tu divinidad. La muerte lo que dice te reconoce como divinidad. y oye, que esto no eres tú. Esto no eres tú. Tú eres otra cosa muy diferente. Vamos a volver a tu casa. Vamos a volver a casa. Esa casa claro. donde te están esperando esos hijos, esos padres, esos nietos, esos, esas personas que a veces han, dirás, han partido más pronto que tú. Pero desde la perspectiva de Dios, te das cuenta que te esperan con sus mejores galas. ¿Y sabes qué son sus mejores galas? Su mejor sonrisa. Y te dice mamá, papá, abuelo, abuela, ¿eh? nieto, nieta, ¿sabes qué es Dios? Reconocerte y abrazarte, porque ella y a Dios de verdad. No un Dios ficticio, no un Dios uh, que. No, un Dios de verdad. Y eso es, es creo que es, es maravilloso. Eso es maravilloso. Así y veréis es. que David Godard también está allí, ¿eh? Dios, David Godard no, no ha reencarnado en nadie. <laughs> no ha reencarnado. Y además, este, eh, ya humano no lo suelta, lo lleva, lo lleva con él eh, para todos lados. Entonces, bellas almas, este es el momento. Si resuenas con esta información, si todo esto late en tu corazón y sientes el llamado, te esperamos ya sea en Monterrey, en México, que estaremos a partir del 16 de octubre dando sanación avanzada y expansión del ser, y 20-21 de octubre habilidades especiales en sintonía con el ser. En Santiago de Chile estaremos 30-31 de octubre y 1 y 2 de noviembre ¿eh? dando sanación y 3 y 4 de noviembre habilidades especiales en sintonía. Y en Medellín, Colombia, 13, 14, 15 y 16 de noviembre y 17 y 18, habilidades especiales. En la página metodorsame.com, para los que estén oyendo y no viendo, metodorsame.com, ahí encuentran toda la información. Pueden contactar a Viviana o Pablo. Ellos les van a dar toda la información que requieren para saber cómo inscribirse. Por lo tanto, si estás en cualquier país de Latinoamérica y te queda cerca, un brinquito, porque este es el momento de moverse, de dar oh, el salto. me decías, tú no somos árboles. ¿eh? Exacto, no somos árboles, hay que moverse ¿eh? y empezar a cambiar tu vida, porque el cambio empieza por ti. Entonces, empieza tú también por cambiarte de lugar un poquito. Nosotros damos el salto también hacia cada uno de los países, pero ayúdate que yo te ayudaré, decían por ahí, ¿no? Este, y bueno, pues de eso se trata, que tú también te ayudes un poquito a ti mismo. Claro. ¿Con qué te despides hoy de toda esta audiencia que estoy segura de que está fascinada con este programazo? Pues mira, yo conocería a Neville Goddard, ¿vale? Uh, ponte una meta, conócelo un poquito. Si ya lo conoces, pues ya sabes de su obra, pero... Su voz, escucha su voz aunque no, no entiendas el inglés, y verás, verás a un señor que sabe lo que dice, verás una vibración en su voz espectacular. Verás a alguien que sabía que era divinidad. Si tú te quieres ver en sus ojos y en su potencialidad, haremos que eso sea posible. Esa información de Neville puede estar en ti. Puedes manifestar igual que él. ¿Cómo? Siendo consciente de quién eres. Y esta es la parte más importante. Hoy hemos hablado de Neville Goddard y de otras capacidades de, de habilidades especiales, pero Neville Goddard tendría que ser alguien muy conocido en el mundo. Muy conocido, porque este señor siente unas bases de algo muy importante. Y es que si Dios quiere, Dios lo tiene. Desde una vibración, desde una energía desde un enfoque. Acordaros, la energía es algo ineludible, tiene que estar ahí, tienes que tener tanta energía que la realidad no puede decirte que no. Y es ahí el secreto de todo esto, que la capacidad del canal, ese canal de información que trabajamos, de esa potencialidad que trabajamos, de ese enfoque vibracional, la realidad diga, Dios el creador de todo esto está ahí y Dios manda y ordena. ¿Por qué? Porque una realidad creada por un creador no puede manejar al creador. El creador maneja lo que es esa creación. Hágase tu voluntad, acuérdate. Tienes que ser así. Hágase, hágase tu voluntad. Y ahí estamos. Y ahí está. Y eso está. ¿eh? Así que, gracias, alma Muchas Te gracias. mando un abrazo. Gracias a todos, Bellas Almas. Déjenos sus comentarios, nos encantará saber. Denle me gusta a este video y compartan. Nos vemos. Bendiciones muchas gracias. a todos. Hasta la semana que viene. <laughs> Chao, muchas gracias.